Pérez en el área de la llanta no ha podido complementar ese reto y yo sabía que eso sería poner difícil. Es un poco decepcionante, obviamente, no te voy a negar. Sin embargo, bueno, ya no puedo hacer absolutamente nada más. Estamos tratando de enseñar a Raiza, a pesar de que en medio de la competencia es absolutamente tarde enseñarte cuando Raiza ya tiene muchos meses aquí y ya debería haberlo practicado. Pero, bueno, las cosas pasan. Raiza sigue intentándolo. Raiza, ¿cuántos intentos vas? No, mira, es la primera. Sudadita. No, mira, es la primera vez que practico esto. En realidad, yo se le dije a los chicos que el hecho de que yo sea un poquito más baja que todas iba a ser una gran desventaja. Y aparte que nunca lo he practicado, entonces obviamente pasé todo el circuito, pero el problema fue cuando me tocaba hacer lo que era la llana. No es por ser sapo, pero yo escuchaba que tú querías lanzar a Marianita al ruedo el día de hoy. Pero ella decía, no, como que estaba nerviosa, no quería. Sí, bueno, mira, íbamos a poner a Mariana hoy día a competir. Ella no se sentía preparada, dijo que no había practicado nunca. La entiendo, créeme que la comprendo totalmente. Pero sin embargo, estamos en programa en vivo. Bueno, estamos viendo que hay una especie de unas clases previas a lo que va a pasar el día de hoy en la competencia. Hoy ya juegan tus nuevas cartas, tus nuevos ingresos. Sí, o sea, no sé si hoy ya por tiempo, pero lo que sí quiero que quede claro es que en algún momento les va a tocar y ellas van a demostrar de que no son solo bailarinas, que también pueden ser competidoras y que pueden ser unas competidoras de alto rendimiento. Aquí llega a la final el que quiere llegar, el que tenga las ganas de quedar campeón con el equipo fantástico. Entonces aquí los que se están entrenando definitivamente son los que tienen esas ganas. Hay que ver con Belén y con Mariana, que obviamente son nuevas, tienen días nomás, ver cómo se acoplan, ver qué tanto quieren entrenar y dependiendo de eso, pues yo te voy a decir, ¿sabes qué? Si hay material o no hay material. Si hay material o no hay material. Ok, perfecto. ¿Hay material o no hay material? Imagínese. Compañero, te voy a comentar. A ver, cuénteme. Usted, que es ya perita en competencias, me va a decir. Yo pienso que absolutamente todas las chicas que están en este equipo sirven. Creo que no han ensayado, no han entrenado lo suficiente algunas, es verdad. Pero pienso que todas sirven. Porque en este programa hay pruebas para personas pequeñas como Jocelyn, como Raiza, y hay pruebas para mujeres altas como la señorita Grace Francesca. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es verdad que las personas pequeñas tienen que entrenar más para las pruebas que son más favorables para los altos, pero pasa lo mismo con los altos, tienen que entrenar más en las cosas donde las pequeñas son peritas. Así es. Raiza, ¿qué sientes que pasó la noche de ayer? ¿Por qué crees que no te salió el juego y las cosas no fueron a favor de lo fantástico? Mira, obviamente, yo sí dije desde el principio, esa prueba no es para mí porque obviamente tenía que meter la llanta en ese aro y es mucho más alto. Yo nunca lo he practicado, es más, todo el mundo sabe muy bien que yo no soy de competencia, yo soy mucho más de baile. Ya, obviamente se me iba a hacer complicado y yo se los dije a los chicos, pero como Grace tiene el problema del pie, y Jocelyn también está que no puede, entonces obviamente no tocó, me tocó ir a mí y yo nunca, o sea, yo tengo algo que yo nunca digo que no. Yo sé que no practico, normalmente no compito nunca, porque la mayoría de las veces yo me llevo los puntos en baile. O sea, hay que decir las cosas como son. Cuando yo gano en baile, todo el mundo está contento. Pero ahora que me tocó competir, o sea, todo el mundo se pone bravo. Ok, perfecto. Es una cuestión de ensayo, creo, Sara. Es una cuestión de ensayo, ¿verdad? ¿Tú piensas que las chiquitas como Jocelyn, como Rice en este caso, pueden hacer satisfactoriamente una prueba como la que ayer prácticamente les costó el juego a ustedes, los fantásticos, que iban con una ventaja, por cierto? Sí, por supuesto que lo pueden hacer. Es más, Raiza en el momento que estuvo practicando lo logró. En realidad eso no es un impedimento, definitivamente es el entrenamiento. No te puedo decir mucho más. Raiza lo dijo, yo creo que todo. Ella dice, está aceptando, obviamente que ella no ha entrenado sí como que a conciencia, digamos, las pruebas. Entonces no está lista como que para ponerla a competir. Obviamente quiero, este mensaje sí lo quiero aclarar muchísimo. Yo ayer incluso lo puse en mis redes sociales porque la gente me atacó, Dios mío, como que yo metí la llanta. O sea, me dijeron de todo. Te estaban culpando a ti por el fracaso del equipo.
Ajá, exactamente. Lo que yo les dije primero es que fue a los fans fantásticos, porque obviamente ellos son los que reclaman porque les duele que no ganemos los puntos. Yo les dije que primero, en realidad los insultos para todo el mundo, ¿verdad? Se los digo, están de más para los competidores. ¿Por qué? Porque no, con eso no van a hacer que mejoren, no van a hacer que la situación cambie, para nada, sino simplemente darles el apoyo. La cuestión es que ellos me dijeron que sí, que no ponga a Raiza que ella da los puntos en baile, no en competencia, sino que ponga a otras competidoras. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿a quién quieren que ponga? O sea, ya les dijimos lo que está. Y perdón, Raiza Rabillo éramos las únicas tres mujeres disponibles. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. O sea, en serio, a veces no tenemos con quién contar por lesiones y cuestiones extras. Claro, te estás encargando del equipo prácticamente. Toño, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué te veo tan ausente? O sea, me refiero a tomando decisiones para tu equipo. No sé, le estás dejando que Sara haga eso, no entiendo por qué no te estoy... En estas últimas dos semanas te he visto bastante ausente en toma de decisiones aquí.